¿Qué tal, amigos? Estamos presentando en este 2 de noviembre aquí a través de Pluma Digital otro especial que se conmemora el Día de los Difuntos, el Día de los Muertos como tal, una representación que se da en Ecuador, pero también a través de Latinoamérica, en diferentes países, de lo que podemos observar. Aquí a través de nuestra pantalla, pues estamos presentando la visita de cientos de personas, de cientos de familiares, amigos, personas tal vez comunes y corrientes que llegan a este espacio en el cual nos encontramos, en el cementerio patrimonial de Cuenca, en donde están miles de personas que perecieron hace algunos años, cortos, medios, largos, de lo que tenemos entendido, y obviamente gente también que falleció, que se fue en el transcurso de los 2 años de pandemia, un poco más. Eso entre otras situaciones, por enfermedades, por vejez, por el hecho de la vida, ¿no? El último ciclo al que se llega, al que llegaremos cada uno de nosotros. Estamos presentando justamente en esta mañana, ya que al fondo podemos observar que se está presenciando ahora una misa, como cada año, para recordar a quienes se fueron, a quienes nos dejaron, a quienes les dejaron, a los que nos están viendo. Y para celebrar eso, ¿no? Una misa como una memoria, como una parte histórica también, como repito, a quienes partieron hace poco y a quienes, pues, lamentablemente ya no están en esta ciudad, en esta provincia, en este país, desde donde estamos acá en Ecuador. Haciendo el bien, compartiendo lo que Dios nos ha dado, esa es la mejor manera de prepararnos para la muerte. Haciendo cosas buenas, viviendo la misericordia, lo que hoy Jesús muy bien nos ha recordado en el Evangelio. Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes.